se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente. Manifestará, si le llamas, Él se manifestará. ¡Oh! ¡Dios mío!
hecho en esta hora. Si le adoras, Él se manifiesta. Si le llamas, si le buscas, Él se manifiesta. Él se manifestará. Aleluya, aleluya, aleluya. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él se está manifestando. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Quiero habitar en tu intimidad.
en Éxodo 33, del verso 2 en adelante. Padre, tú me dices que saque este pueblo, que guíe este pueblo, pero no me has mostrado, no me has declarado a quién enviarás conmigo. También dices que he hallado gracia delante de tus ojos. Ahora bien, si he hallado gracia delante de ti, te pido que me muestres tu camino para yo seguirlo. Sabes bien que Israel es gente dura, gente terca. Mas Dios le dice en el verso 14, Moisés, tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés en el verso 15 le dice, Padre, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No me saques de aquí, no me saques de aquí. No hay nada como tu presencia. Nadie como tú. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va. Y tus hijos te quieren.
distancia y en tempestad. Tu rostro yo voy a buscar, tu rostro yo voy a buscar. En todo tiempo yo te adoraré, y no por lo que tú me das, y no por lo que tú me das. En abundancia y en tempestad, tu rostro yo voy a buscar, tu rostro yo voy a buscar. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, te adoraré, en todo.
parar, no. Porque tú eres mi papá, porque tú eres mi padre, tú eres mi padre. Y no hay fronteras que puedan impedir tu amor en mí, en todo tiempo. En ti, Jesús. Y me envuelve más.
ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? En medio del dolor me has abrazado. Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré? Estamos guardados.
estamos tan guardados que nada, ni ángeles, ni principado, ni ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios. Nada me separa, nada me moverá, nada me moverá. ¿Saben por qué? En el altar le he conocido, en el altar me quedo, porque existe mi lugar favorito, mi lugar favorito, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Somos la generación que no se va a contaminar con la comida del rey. Nosotros somos la generación que vamos a construir el tabernáculo caído de David. Nosotros somos la generación que vamos a proyectar la adoración con santidad. Nosotros somos la generación que no vamos a doblar nuestras rodillas ante Baal,
sino que le vamos a decir: Señor, hay un compromiso contigo. Y aunque los hijos de Eli estén haciendo lo que hagan, aunque estén haciendo lo que hagan, aunque el mundo esté haciendo lo que esté haciendo, yo te voy a entregar mi corazón, yo te voy a dar mi mejor adoración. Yo me quedaré donde esté el arca, yo me quedaré donde esté la presencia, yo me quedaré donde esté la presencia, yo me quedaré donde está la presencia, y no me voy a mover de aquí. Me desgarra saber que contristar.
desgarras a ver que contristado al amado. Me desgarras a ver que de mí le he alejado. ¿Por qué? Yo lo amo demasiado. Tanto te amamos, tanto te adoramos.
presencia en mí. Por eso el salmista dijo: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi voz llegó delante de Él a su oído, y Él me oyó. En mi angustia yo clamé a ti, no te veo pero te puedo sentir. Estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas. Así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. No tiene fronteras.
su presencia cubre todo. Llegó mi amado y las cadenas se rompen. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Como estés, hoy la presencia de Dios llega y toda puerta cerrada se abrirá, toda enfermedad sanará, el Espíritu de Dios se moverá alrededor tuyo, tus hijos serán llenos, tu familia será llena, tu ministerio ahora será exhibido, porque ha llegado tu amado. Y así como Pablo y Silas estaban en la cárcel y las puertas comenzaron a abrirse, ahora hay gente que comienza a levantar su alabanza y el Espíritu de Dios comienza a moverse. Que algo sucederá.
voy a clamar, sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá, y sucederá, 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 sé que algo sucederá. Si lo hablaste,
cielo. Mis rodillas están provocando el cielo. Que descienda, que se mueva. Sé que algo sucederá. Mis rodillas están provocando el cielo. Mis rodillas están provocando el cielo. Mis rodillas están provocando el cielo. Sucederá.
me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. Me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. En el momento en que mi nación defraudó tu corazón, permaneciste ahí. No siempre estás ahí. En mi momento de debilidad, tú siempre estás ahí.